Ya. Hola, chicas y chicos, bienvenidos. Hoy os traemos unas compritas atrasadas de AliExpress. Y otra cosa que no es de AliExpress. Empezamos por lo que no es de AliExpress. Mirad, me compré en su día el foco selfie y que he ido regalando a gente. Y me he vuelto a comprar. Y a ver si no se me fastidia. Porque, por más bien que lo tengo guardado, dejó de funcionar. Es este, que se da aquí y va grabando. A ver, vamos a poner. Para grabar con luz. Esto creo que va aquí. Lo dejamos aquí. A ver. Una cosita que yo le he visto, que es lo que se está sacando ahora, mogollón de gente de YouTube, la impresora térmica. Esta impresora térmica que imprime en blanco y negro, yo me la he cogido en rosa y leche. Ay, no puedo hacer la prueba porque se me ha olvidado encender la tablet. Si me esperéis un poquito, que se me encienda. Y mientras os voy enseñando las cosas. Y luego hacemos una prueba. Sería esta. Yo me la he cogido en rosita, que viene con su rollo ya puesto. Y yo me he cogido 3 rollos más. Luego, mientras que se me... cuando tenga ya la tablet encendida, haremos una prueba. Imprime solo en blanco y negro. A ver, vamos a meterla. Leche, se me ha olvidado haberla encendido antes. Ahí, esto con esto. A ver, más. Más cosas de AliExpress. A ver. Esto con esto. Me pedí estos sellos. Pero vamos a subir para que se vea un poco más los sellos. Mira. Esos sellos de Cupido para ahora, para el reto que tenemos en el grupo Aditas a las manualidades. Y estampan así. No sé cómo se verá, chicas, porque estoy grabando con los Reyes, con una cosa que me ha traído los Reyes, una cámara así. A ver, este troquel de Alina Craft y el troquelado para enseñaros y así poderlo tener ya. Para los retos. Troquela así una parte. Otra parte sería esta. A ver. Y luego las palabras. Love, que no está quitada. Ahí se me ha quitado. Troquela la palabra love. Mira, lo notaréis así igual mejor. Y unos corazoncitos chiquitines. He aprovechado y ya me lo he troquelado para hacer el reto. A ver. Esto lo enseño luego, que es una felicitación de una compañera. Esto de Alina fuera. A ver, más. Más cosas de AliExpress. Pero una chica que se está encendiendo la tablet. A ver.
este sello con frases en español. A ver. Y estampan así. Y estas. Es que no sé cómo se estará viendo. Tengo que hacerme ahora esta dichosa cámara. Mira. Este troque, el que llegó más tarde, de los Reyes, así de Navidad. Este no está troquelado. A ver, más sellos. Este es tipo calendario en español, que nos hace esto. Tiene unas nubes y luego palabras que pone verano, primavera, otoño, invierno, los números del 1 al 31 y frases con el hashtag. A ver, mira. Este de aquí. A ver. No sé. Un troquel, como no, más o menos, de los que me gustan a mí, de fútbol. Este es chiquitín y he hecho una prueba, pero no me ha gustado cómo ha quedado con las tintas de estrés, pero en fin, sería para hacer una cosa como esto. A ver, más, hay que salir más por aquí. Más cositas. Alina, cogí tinta de doble cara. Esta es de 8 milímetros. Esta es de 5. Esta es de 3. Y esta es de 2. milímetros. Aquí no sé cómo. A ver. Luego le cogí estas flores, estos troqueles que están sin troquelar, y estos otros para hacer etiquetas. Etiquetas. Esto también es de Alina. A ver, ¿qué más? Mira, os enseño unas placas de corte para la cúter o para la visor, que se me fastidiaron ya de tanto usar. Ahora meto aquí esto. Aquí no, que no es nada. A ver, ¿qué más hay aquí para grabar? Ah, sí, espera. Pero este señor me hizo un regalo. Vale. De este vendedor compré unos sellos. Claro, sí. Y me regaló este, que este troquel que pone Merry Christmas. Y mira, compré estos. A ver cómo lo ponemos, porque esta mesa es chiquitina. Vamos a ver. Alina, tú ahí. Esto que ya está ahí. Mira, unos sellos. Y unas niñas. Unos chicos. Y os puedo decir que estampan súper bien. Porque los he estado estampando.
Y los he mandado a unas amigas. Y estampan súper bien. Y ahora os paso a enseñar cómo troquelan. Serían. Este es el de las chicas. Os enseño los de las chicas. Este otro de chicas. El de chicos, el del leñador. Y el de los chicos. Y esto solo guardo porque estos son para otra chica. Que a esta todavía no se lo he mandado. Y, que ya se habrá encendido la tablet. A ver. Ay, mirad, chicas. Os enseño. Ay, no sé dónde tengo la otra que me llegó. Una felicitación. Me falta otra. Del rincón de Rosa que no sé dónde le he dejado. Esta felicitación de detalle de Faina. Que os dejaré su canal en la caja de descripción. A ver, nos ha mandado esta para ti. Estos de Halloween, creo que sí. De Halloween. Dos tarjetitas embosadas que pone Merry Christmas. Es una para mí y otra para mi hija. Que ahora mismo no sé dónde tengo yo la tarjeta de Rosa. ¡Ostras! Mirad. Troquelaos. Pero súper mucho, mucho, mucho. Faina. Tú igual que yo. Cuando te pones, te pones. Son ciervos, copitos, árboles, campanas. Eso. Un Kit Kat. Joder, ya tengo hambre. Una magdalena. Esta, un cook que ha hecho ella y nos la ha plastificado. Nos ha mandado dos. ¡Ustras! Y nos ha mandado regalitos. Troqueles, troqueles. Ahí. Nos ha mandado unos sellos pintados por ella y plastificados. A ver. Unas etiquetas. Pegatinas para Halloween. Troqueles de forma de regalito. Ay, que se me escapa. Esto nos lo ha regalado. Es que ahora Faina. En que os dejaré su canal. Y ojo, es que ahora mismo María. No, es que Rosa nos mandó una felicitación. Tipo. ¿Qué hizo ella? A ver. A ver. Chica, ¿esto se ha hecho ya?
La tablet, espera, chica. La tablet. Sí. La tablet ya se ha encendido. Mira. Yo tengo esta. El botón de encender sería este de aquí. Yo la tengo cargada. Y hay que activar el Bluetooth. Va vía Bluetooth. Voy a activar el Bluetooth de la tablet para que se vincule a la impresora. Vale. Y puede imprimir mogollón de cositas. Edición puede. Ah, y la aplicación que hay que descargarse está en Pinterest. Uy, en Pinterest. Joder, ¿cómo tenemos el día hoy? En Google Play. Que es Peripage. Y yo os voy a imprimir un regalito. Que tengo yo en la aplicación. A ver. Es que le hemos usado poco. Espérate, nos ha venido hace poco. A ver. A ver, si acierto a enseñaros cómo imprime y dura el detalle 2 años. Pero, ay, yo he cogido un retulador permanente para, en un momento dado, para lo que lo voy a usar. A ver, se ha quedado bloqueado, creo. ¿Qué? ¿Imprime? A ver, chicas, que no quiero imprimir la máquina. Me está dejando en ridículo la máquina. Que yo sí que la he usado y sí que imprimía, ¿eh? Ah, que está dando vueltas, vale. Número de impresión, 1. Imprime así. Luego, es como si fuera un ticket. A ver si lo veis. Yo he imprimido como un paquetito de un regalo y que pone futboleras manitas. Para cuando hacemos proyecto que no tenemos cositas, nos lo imprimimos y nos saca de un apuro. Que si quieres que te dure, en un momento dado pasas un retulador permanente o lo plastificas y solucionado. Chicas, os dejaré los canales de las chicas que yo he visto que la tienen y sé que gente más se las está comprando, para que paséis por su canal. Ahora la apago. Se apaga. Porque a mí últimamente la tecnología me tiene cao. Y esto ha sido todo por hoy, chicas. Nos veremos, creo que en Reyes. Con el regalito de los Reyes que me han traído. Hasta la próxima y felices fiestas. Adiós.